que la UCA es un proyecto muy significativo en términos de la arquitectura moderna en El Salvador, tanto por su campus, por el diseño del campus, como por el diseño de ciertos edificios especiales, como pueden ser los edificios de aulas A y B, esto producto del diseño del arquitecto Juan José Rodríguez. Luego hay también los edificios de cubículo de profesores A y B y edificio de la rectoría de la universidad, que también son muy destacables, y el edificio de las maestrías o ICAS, que es obra del arquitecto Leonel Avilés. Bueno, yo creo que en El Salvador podríamos distinguir tal vez unas tres tendencias de arquitectura que creo que se van consolidando. Una es una tendencia bastante que le sigue los pasos de cerca, digamos así, a una cierta tendencia de la arquitectura mexicana, es decir, una arquitectura de volúmenes relativamente puros, de colores bastante intensos, donde las masas y el tratamiento de la luz probablemente son los elementos que tienen una fuerza más importante. Una segunda tendencia podría estar más enfocada a lo que ciertos arquitectos jóvenes están haciendo, más minimalista, si se quiere, más de trabajo de la transparencia, de la comunicación entre los espacios internos y externos. Y una tercera tendencia, tal vez un poquito más compleja, que también trata de darle un peso muy importante al tratamiento del clima, al aprovechamiento del paisaje y al tratamiento, por ejemplo, de todos los elementos que tienen que ver con el manejo del clima o del sol para producir un lenguaje arquitectónico propio. Desde Barragán, digamos, existe una cierta tendencia a darle seguimiento a ese tipo de arquitectura muy consolidada en México, pues. Y creo que eso se va desarrollando cada vez más. También hay una intención en los seguidores, digamos, de una arquitectura así más geométrica, más de tratamiento de los materiales, de ladrillo, que también se preocupan por los elementos más vernáculos de la arquitectura salvadoreña y tratar de reinterpretarlos en un lenguaje más contemporáneo.